Un 28 de septiembre de 1963 nació un pibe que se lo consideró como el sucesor de Diego Armando Maradona. Su gambeta, técnica y origen fueron similares a la de Diego. Creció en el semillero argentino Juniors y su infancia fue humilde. Su desfachatez en el potrero hicieron al poco tiempo de su aparición en primera que comenzara la absurda e interesante comparación. No olviden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Somos Medio Pique, el lugar para los amantes del fútbol argentino. Ahora sí, vamos con el sucesor de Diego Armando Maradona. Aunque eran prácticamente contemporáneos, ya que tenía 3 años menos que Maradona, su contextura robusta, habilidad y vida humilde los unió teniendo la redonda debajo de sus pies. Además, ambos serían una pieza clave en Argentinos Juniors, club que los vio nacer. Y como si esto fuera poco, ambos levantaron la Copa del Mundo en México 1986, algo que sin dudas los impulsó hasta la eternidad. Yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde, con la pérdida de mi viejo. Yo me tomaba... ¿Eran 8 hermanos? 8 hermanos. Me tomaba el 639 hasta Hurlingham, de Hurlingham me tomaba el trencito. Nosotros entrenábamos en la Malvina cuando yo era pibe, claro, acá en Arata. Y después nos tomábamos el 113 hasta Flores. De Flores nos colábamos en el tren hasta Morón. Y después de Morón caminaba unas 25 cuadras más o menos hasta casa. Claudio Bicci Borghi fue el futbolista que los hinchas y el periodismo comenzaron a comparar rápidamente. El Bicci empezó su carrera en Argentinos Juniors en el año 1981 de la mano del técnico Osvaldo Sosa. Su debut se dio en un empate en 0 con Platense y en un clima bastante pesado para el equipo, ya que se jugaba la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Por suerte para ellos, los desafortunados, es decir, los que descendieron al Nacional B, fueron San Lorenzo de Almagro y Colón de Santa Fe. Debuté en la cancha de Platense. Sí. Fue un día de mucha lluvia, estábamos jugando el descenso. No, de mucho viento, de mucha lluvia. El técnico era Chiqui Sosa. Yo era un pendejo. ¿Tenías cuánto? 17 años. Esto fue en el mes de octubre del 81. En 1984 llegó el primer título para el chico de la Rabona Endiablada. Argentinos se coronó en el Metropolitano y al año siguiente tocó el cielo con las manos al conquistar el torneo nacional y la primera Copa Libertadores frente al América de Cali. Las comparaciones no cesaban. El carácter del Bicci, la destreza y su posición en la cancha hacían mirar para Nápoles, donde se hallaba Diego. No obstante, a fines de 1985 jugó el partido que obnubiló los ojos del mundo entero. La histórica final de la Copa Intercontinental, disputada en Tokio frente a la Juventus, fue recordada como una de las mejores finales de la historia de la competición. El cotejo finalizó 2-2 en tiempo regular y 4-2 en la tanda de penales a favor del conjunto italiano. El chico, oriundo de Castelar, hizo estragos aquel 8 de diciembre. Futbolistas como Platini, Laudrup y tantos más quedaron maravillados de la calidad y desparpajo del argentino. Italia vio cómo el chico que jugaba por plata en el barrio se adueñaba de los flashes. Fue José Pekerman, con su lema, creo que llamaba a su mujer, a buscarme. Y yo le dije, José, la verdad es que yo entiendo que esto es mi gran posibilidad, pero yo no tenía un peso. Así que en ese tiempo ya empezaron a pagarme un viático, pero el mismo Batista, el mismo papá del Checho, me ayudaba con el viaje. Y además que a veces, como el viejo laburaba allá, Batista, me traía, tenía un Falcon en ese momento, sí. Me traía y se me hacía mucho más liviano porque yo tenía que pagar la vuelta. Cuando uno llega a la primera división piensa que es un esfuerzo personal y es esfuerzo de mucha gente, claro, de amigos, de gente que siquiera uno después volvió a ver. La pérdida de su padre en la infancia, las adversidades que afrontó y lo que significó llegar a la primera división tuvieron algunos aires de la historia personal de Diego. Incluso como cosa de no creer, luego de esa final ante la Juventus, el Milan lo fichó para 1987 y su carrera se encaminó a la Liga, donde Maradona ya había construido una rica historia con el Napoli.
el astro de la paternal, lo apodaron el Picasso del fútbol. Pero no pudo hacer honor a su apodo italiano, ya que jugó pocos partidos en el rossonero. Por ende, otra vez las comparaciones comenzaron a caer. La comparación empezó en forma automática. Yo tenía 17 años, jugaba bien, pero estábamos muy lejos. Yo creo que eso fue una gran experiencia para mí, pero un gran peso. ¿Sí? Todo el mundo me comparaba y éramos muy diferentes. Yo era un jugador más explosivo, más rápido, y Diego era más genial, muchísimo más genial. Yo lo veía jugar acá, yo le alcanzaba la pelota. Y digo, no puedo hacer ni la mitad de lo que hacer. Gol del partido. Maradona. Incluso Maradona fue consultado acerca del Bichi y a él le gustaba cómo jugaba. Más de una vez le elogió la pegada y la rabona que hacía partido tras partido. Esa bendita rabona que el mismo Borghi en ocasiones aclaró que la utilizaba como recurso, aunque la gente quería que lo haga cuantas veces quiera. Porque el Bichi no tiene nada que envidiarle a nadie. El Bichi le pone el tobillo de acá, le pega la pelota para que vuelva como hago a veces yo, para la pelota mejor que yo, hace la rabona mejor que yo. El gitano del fútbol jugó en el Como de Italia y en Xamax de Suiza. El nivel demostrado en Argentinos Juniors no lo volvió a conseguir, aunque eso no le permitió ganar títulos y vestir camisetas como las de River, Independiente, Flamengo y Colo-Colo, club donde es amado. Las críticas influyeron claramente en Borghi, las expectativas eran altas y las ansias porque la descosiera fueran dañinas para el jugador. Mira, en su momento fue una mochila de 100.000 kilos porque yo estaba seguro que no podía llegar a esos niveles de velocidad mental, de genialidad. Yo no tenía el fuego sagrado que tenía él. Él a los 10 años dijo que quería ser campeón del mundo. Yo quería ser campeón del mundo a los 17. Esta mochila fue muy pesada durante mucho tiempo. Me costó superar algunos momentos porque siempre tenía esa obligación. La cultura de la comparación está muy arraigada en el mundo del fútbol y también en la sociedad en general. En este caso, le tocó a Luigi Borghi ser comparado con Maradona, pero ¿cuántos otros futbolistas han sido comparados sin piedad y les han cargado una mochila tan grande que no la pudieron llevar? Este es el caso del que hubiese sido el próximo Maradona, pero ¿cuántos mini Messi hay? ¿Cuántos mini Maradonas hay? ¿No? Bueno, es algo para reflexionar. Lo cierto es que el mundo del fútbol pudo disfrutar de un Vichy Borghi espléndido, extraordinario, que jugó partidos memorables como la final de la Copa Intercontinental contra la Juventus. El mundo del fútbol pudo disfrutar de esa famosa rabona y de un Borghi extraordinario. Así que, sin ir más lejos, gracias por quedarse a ver este video. No olviden de dejarle me gusta, comentar y suscribirse a nuestro canal. Y recordarles que somos Medio Pique, el lugar donde vas a disfrutar de todo lo que es la historia del fútbol argentino. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.